sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Y no sé por qué me dieron ganas por saludarlas en japonés. No sé, de repente se me salió japonés sin pensarlo. Bueno, hay que cambiarle el saludo de vez en cuando, ¿verdad? Pues bueno, ya estamos de vuelta con Lucky Dog, Patech, Kiko, para todos ustedes. Que pues la situación se empieza a poner cada vez más interesante. Lucky Dog, sobre todo que pues Bakshi ya se nos drogó. Así que pues sigamos a ver qué pasa. Espero que no se nos descontrole. La mejor situación es que se durmiera, pero pues bueno. Dale de donde nos quedamos. ¿Dónde amoras llegaste? ¡Uchi no ksonobe! ¿Dónde con la nere y machibuse kratte? ¡Assori yorore kaketemda! ¡Orewa! ¡Ksa! Chabakshi, ya está afectando la droga. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Desde dónde se filtró la información? ¿Cómo es que mis malditos subordinados se dejaron atacar tan fácilmente? ¡Y yo fui tan fácilmente derrotado, joder! Era demasiado tarde. Bakshi, que sale gateando del Ford, se comportaba como si algo en él hubiera despertado después de recordar lo cerca que estuvo de la muerte. Su cuerpo estaba hinchado de rabia y con algo de locura. Se veía dos veces más grande que antes. Bakshi pateó la carrocería del Ford con esos zapatos grandes suyos y... Se nos está poniendo salvaje. Inserta en el meme de Madagascar. Se está volviendo salvaje. Vamos. ¡Mierda, mierda! ¿Quién fue? ¡Malditos desgraciados hijos de puta de Chicago! ¿Quién les filtró la información? Este perro rabioso frenético exhala como una bestia. Bakshi atraviesa su entorno con una cara que solo muestra odio por este mundo, y sus ojos están deslumbrantes. Y entonces... ¡Cosa! ¡Ateme! ¡Tú! ¡Maldición! ¡Tú! La línea de visión, como una estanca de hierro quemado, me atravesó. ¡Tenega!
デイバンの腐れトマト野郎。Fuiste tú, maldito tomate podrido de Deivan. Ah, no, a mi Jam no lo metas en este desmadre. ¿Cómo chingados él podría haber sido el culpable? Pachi, por Dios, ya la morfina te está dando y duro. ¡Ah! ¡Muchakucha da, chikusho! Está bien. ¡Ah! ¡Estás diciendo puras locuras, maldición! ¡Ah, por favor, que veis sin querer acá! ¡Ay, te repito, ya les pusieron decisiones! Ya hablas, ¿qué vamos a elegir? No sé nada o probablemente fui traicionado. Ah, no, perdón, probablemente fue un traidor. Creo que esto es lo más obvio, ¿no? Que fue un traidor. Pero según la guía nos dice que debemos elegir... Ah, pues sí, esta es la segunda opción. Ok, pues vamos a darle aquí. ¡Temeramo! ¡Onakama ni hameraré tándaro yo! ¡Tú y tus compañeros fueron traicionados! ¡Chi mo yomene kuso mitai na gyangu ni oniai ja ne ka! ¡Hokori mo okite mo ne noraenu ni ara! Resultaron ser unos simples pandilleros que no saben ni leer. Sin orgullo, sin determinación, incluso peor que los perros callejeros. ¡Maldito! Jan, un consejo. Creo que no sería bueno provocar a Bakshi ahorita. Miren, y por alguna extraña razón, nuestro valor de la suerte está al 98%. ¿Qué? ¿Hacer enojar a Bakshi nos va a llevar por un buen camino? ¿Qué chicas padres pasa con la lógica aquí? Pero antes de seguir, quiero ver qué me apareció ahora acá. Bueno, por lo que pude interpretar de esta palabra con los kanjis, es lucha entre subordinados, algo así. Más o menos algo así, puedo decir. Bueno, sigamos. Los puntos importantes de Rowell que se van agregando. Bakshi golpea el Ford con sus manos ensangrentadas y sacude la gran carrocería del auto. ¡Temera, tomate, yarrono! ¡Mafia, domo, no! ¡Tomodachi, gokkomi, de warate, dara, kono, arisama, da! ¡Onaji, domo, ni, okkochimatta! ¡Maldito seas, bastardo! Incluso tú has terminado en este tipo de situación solo por pasártela sonriendo con esos bastardos mafiosos amigos tuyos. Al igual que nosotros, caíste en este lío. ¡Joder, maldita sea! ¡El que está jodido eres tú, maldito cachorro! Esto es malo. Sí, hasta la melodía paró. Cuando pensé eso, ya era demasiado tarde. Perdón, creo que no terminé de leer. Sí, solo leí la primera oración. Déjenme terminar si eres de leer. Al ver el tamaño de su cuerpo y la longitud de sus brazos agarrándome repentinamente, me arrepentí. Yo... Y ahora sí, lo que dijo Jan. ¡Suéltame! ¡Maldita sea! Yo fui agarrado por el brazo de un loco que se movía como un látigo y por los dedos de su misma garra fui arrastrado como un gatito hacia el suelo. Perdón, hacia el auto. El impacto sacudió mi cabeza como si fuera atropellado por un automóvil, y por un momento estaba completamente oscuro frente a mí. Y para cuando la oposición desapareció, mi cuerpo se balanceó al ser golpeado en la espalda hacia el Ford. La mano de Bakshi me sostiene. ¡Temero! Ahora échale la culpa, Jan. Fue tu culpa.
¡Maldita sea! ¡Por haberte traído! ¡Ocurrió esto! ¡Incluso estuve cerca de haber muerto! Todos fueron linchados por unos malditos inútiles que se filtraron desde Rockwell. Me han dejado en un estado tan lamentable. Y los demás han sido... ¡Lucky Dog! ¡Fue por tu culpa! ¿Qué? ¡Qué gran hombre afortunado de ni qué nada! ¡Vaya que resultaste ser un gran amuleto de la suerte! ¡Gracias por no haberte dejado tirado! ¡Nos vimos envueltos en este desastre! ¡Ojalá te hubiera matado! De ser así, entonces hazlo. Diablo, ya se le subió la morfina definitivamente. ¡Oh, claro que te destrozaré! ¡Te haré pedazos hasta dejarte como una bola de carne! ¡Joder, maldita sea! Mi cuerpo fue levantado ligeramente como una toalla o algo así y fue arrojado a un asiento del Ford. ¡No te roba! Muy bien, perro callejero. Perro malo. Te llevaré a Rockwell. Esa mierda de ciudad te está esperando. ¿Lo vas a hacer? ¡Entonces mátame de una vez, maldito loco! No seas tan impaciente como para estar ladrando. Ah, por cierto, devuélveme eso. Bakshi dice y hace todo eso como si nada. Se pone encima de mí, mientras yo intento luchar por salir del asiento del Ford. El loco se estremeció como una gran araña ante mi resistencia. ¡Bastardo! Bakshi está en silencio. Sin embargo, mientras exhalo un aliento sangriento que es más caliente que el de un secador, con los dedos de sus garras... ¡Santa madre! Patea, se puso salvaje el Bakshi. ¡Mierda! La mano de Bakshi rasga el uniforme de prisionero que llevaba como si fuera un periódico nuevo o algo así. Después de que mi playera fuera desgarrada, apareció la placa que llevaba en mi pecho y que sujetaba la funda de cuero. Muy bueno, muy bueno. Eres muy bueno, cachorrito. A pesar de que eres un hombre, me haces estremecer.
Tienes muy bonita cara. ¿Ah? Chango sacado de onda. ¿Ah? ¡So da ne! ¡So kamo na! ¡Datte! ¡Yaro no teme aite ni bokki shite kichimatta! ¡Ay, no, 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 no! Creo que ya sé para dónde va este asunto. No es cierto. Eso podría ser. Pues siento que se me está parando con solo tu cara. Bakshi me sujeta fuertemente. Me mira y escupe un aliento caliente. Su saliva goteaba en mi pecho y cara. Estoy tan horrorizado. ¡Maji ka yo! ¡No quiero! ¡Hanase! ¡Téndalo! ¡Corazaxa! ¿Es en serio? ¡Apártate! ¡Suéltame! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Te mataré! ¡Easy! ¡Sasuga Musho no ninki mon da na, oi! ¡Muy bien! ¡Excelente! Seguramente fuiste muy popular en la prisión. ¡Axo! ¡Ya ve! ¡Neta la shino kanji ka kore! ¡Ya ve! Ok, definitivamente le afectó la morfina. ¡Mi mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Joder! Esto es malo. Siento que si me duermo, moriré. ¡Ah, esto es malo! Bakshi estaba actuando como un loco mientras permanecía encima de mí. Se veía como si estuviera sufriendo un dolor severo. Sangrando. No, definitivamente esta es la cara de un loco. Sus ojos estaban borrosos como si se hubiera drogado. Bueno, es que se drogó, digo. Lo que tomó hace un rato, ¿realmente no fue morfina? Espérate, ¿qué? O sea, se supone que era morfina, ¿no? Ahora resulta que por cómo está actuando, Jan sospecha que fue otra cosa lo que se tomó. Genial. Encima de mí, Bakshi movió la cabeza sacudiéndola como si tratara de espantar el sueño. Luego me mira y una sonrisa de maldad misma en su rostro aparece. Suka, yeppari teme mafia na CR5 no chimpira sama datta wake ka. Yo veo. Tú realmente eres uno de los pandilleros de aquella mafia del CR5, ¿no? Bakshi se ríe y dice. Mientras tanto, sus manos y dedos ensangrentados se arrastraban por mi cuerpo como si estuviera acariciando a un gatito. Sus dedos van desde mi nuca hasta la clavícula. Luego gatea hasta el tatuaje del CR5 tallado debajo. Traza las letras del tatuaje con su dedo, lo cual me hizo sentir una sensación espantosa. ¡Yomero kichiga yaro! ¡Toque yo! ¡Detente, maldito loco! ¡Apártate! ¡Zannen datta na, Dogiche! ¡Teme wa mou koko ni wa modorene na! ¡Kawaisou na stainu da! Chebaxi. De por sí es bien loco este güey estando de forma normal, ahora drogado, imagínense. Lo siento mucho por ti, cachorrito. Ya nunca podrás volver allí. Eres un perro abandonado. Y bueno, empezó a reírse como loco, ¿no?
うるせえ。俺は、俺は。Cállate. Yo. もうてめえの居場所なんざ。なあ、どこにもねえんだ。このドツボ野郎。¿Qué pedo contigo, güey? Ya no tienes a dónde volver. No tienes ningún lado al cual volver, bastardo. Y bueno, yo no me río porque no me salen sus risas. De repente, algún tipo de interruptor se encendió en la cabeza de este loco. Ay, Dios, ¿y esta melodía? Esta es la melodía... Ay, no me suena muy grata esa melodía. Me suena que algo va a ir muy mal. Los ojos en la cara de Bakshi brillan con una gran locura. Y de su boca, saliva ensangrentada goteaba. Goteaba desde sus grandes dientes caninos que se mostraban. Y me atacó. No me digas que lo mordió o algo así. ¡Para! Bakshi enterró su rostro en mi nuca. No puede ser. Luego bajó a mi pecho y enterró su barbilla bestial. Me huele a que se lo morí. No manches, Bakshi está mordiendo literalmente a Yanni, chupando su sangre. Digo, Bakshi, ¿ahora te crees vampiro? ¿Qué chingos? Todo a mi alrededor se volvió oscuro. Y en un instante, el desmayo termina. Cheque, un dolor severo hace que me sacuda. Pausa, ¿ya vieron cómo nuestra barra de la suerte ya bajó? Estaba en el 98%. Y ahora ya está en el 73%. Creo que la suerte de Jan está en problemas. ¡Maldita sea! Y lo voy a dejar hasta aquí. Lo dejo justo en una parte bien salvaje. Dios, este CG. Debo de admitir que Bakshi da bastante miedo así. Ya me perturbe. Y ya vieron, en su boca definitivamente mordió el cuello de Jan como vampiro. Se respeta. Ay, no, siento que Jan va a pasar por un momento muy feo en esta parte. Pero bueno, ya veremos qué más pasa entre estos dos. Pues hasta el próximo video. Sí, lo dejé en lo bueno, ya lo sé, pero tengo que avanzar en la traducción porque hasta ahí quedó la parte que recién actualicé. Y debo de terminar la que estoy ahorita haciendo. Así que hasta que ya tenga esa parte hecha de la traducción, regresaré con el video. ¿Qué será en 2 semanas? Calculo más o menos. Así que pues sí, los voy a mantener en bastante espera, pero pues sean pacientes. Calme que lo que sigue, porque ya avancé un más de la traducción de aquí. Va a ser bastante tétrico e interesante de alguna manera. Así que pues, esperen con emoción el siguiente video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!